Hola, Casi hola. exacto. ¿Y qué decía Karen? Okay. Cuando yo me Hola, hola, buenas noches. Angie Mendoza, Cris Zambrano. Hello. Hola, Buenas hola. noches, Buenas profe. Buenas noches. ¿Qué pasó con los demás? Yo pensaba que me había equivocado de enlace. Ya cuando entró Angie, ya me vino la esperanza de nuevo al cuerpo. Profe, yo creo que están haciendo de la tarea que mandó. ¿Cuál? La que está en Moodle. Perdón, la que está en Classroom. Sí, esa, la del para meternos a la página. Pero van a hacer doble trabajo porque primero tienen que inscribirse en la plataforma de Live Worksheet. Por eso puse ahí en la descripción de que nos vamos a inscribir, vamos a generar un perfil y de ahí pues para que nos lleguen las calificaciones. Entonces, bueno, déjenlos allá, ya mismo tendrán que regresar y hacer las cosas bien. Ok, jóvenes. Pero es una pregunta que lo tenemos que hacer desde aquí mismo. Ya ahorita lo van a hacer conmigo. Conmigo van a completar el perfil, yo les indico si han trabajado ya antes con Live Worksheet, ¿cierto? ¿O no? No. Ya, entonces yo les voy a enseñar ahorita el manejo de la plataforma y eso vamos a hacer. Entonces, recordemos, pues bueno, darles la bienvenida. Bienvenida a su clase de metodología de la investigación. La semana anterior estuvimos chequeando, pues, qué es investigación, cuáles eran los objetivos de la materia de metodología de la investigación, cuáles eran los puntos que íbamos a tratar. Bueno, estuvimos tratando desde la semana pasada lo que es la investigación cuantitativa, lo que es un enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, el día de hoy vamos a reafianzar ese conocimiento para pues posteriormente la próxima semana ya continuar con las siguientes pautas que necesitamos aprender para establecer de la forma correcta un proyecto de investigación. Más que todo tenemos que ver la estructura pues, y qué es lo que va incluido en cada parámetro para que cuando les toque pues a ustedes realizar, por ejemplo, al final de cada semestre ustedes tienen que realizar su proyecto PIS, ahí van a poner en práctica lo que hemos aprendido. Todos los semestres tienen que hacer su proyecto PIS. Y pues cuando ya le llegue su proceso de titulación y tenga que realizar pues su tesina, entonces ahí ya van a aplicar lo que vayamos aprendiendo durante todos los semestres, porque todos los semestres van a tener metodología de la investigación. Ok, entonces, se nos fue Cristina también. Bueno, tendrán que ver el video después, porque no voy a retroceder, si no se nos va todo el tiempo. Entonces, trabajo con usted, Angie. A ver, yo le voy a pasar ahorita, Angie, aquí en el chat, yo le voy a pasar el enlace para que usted se vaya a la plataforma de Live Worksheet. Aquí, ahí le envié el enlace. Ingrese a esa página, por favor. Live Worksheet. ¿Me confirma cuando ya haya ingresado? Perfecto, entonces, ¿usted está desde escritorio o desde celular? Celular. Ya, mire la parte superior izquierda, ¿sí? De donde yo tengo, estoy señalando con el puntero, donde dice acceso a alumnos. Ya, ahí usted va a dar clic. Y le va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual le pide usuario y contraseña. ¿Le apareció? Ya voy a ver.
Ya, miren. Ajá. Ya, como usted es nueva en la plataforma, no tiene usuario ni contraseña. Entonces nos vamos a ir a la parte donde dice registrarse como alumno. Ya. Ahí de clic. Usted recién se va a registrar como estudiante. Ya, Entonces me yo le pide un va, código. así es, le va a pedir el código. Yo le voy a pasar el código en este momento. Deme un minuto. Entonces yo me voy a mi perfil, voy a crear alumnos. Voy a crear en este momento el curso, ¿no? Para yo poder tener. Entonces, añadir grupo. Este grupo es. Este grupo se llama primero contabilidad. Contabilidad nocturno. Así se va a llamar el grupo. Primero contabilidad nocturno. Añadir grupo. Ahora yo le voy a compartir a usted el código. Déjeme un rato. Voy a invitar a los alumnos. Entonces aquí copio el código, lo estoy copiando y se lo comparto ahorita en el chat. Se los comparto porque hay tres estudiantes. Entonces aquí en el chat hay un código. Usted ya vaya avanzando, Angie. Voy a repetirle a los chicos que recién ingresaron para que vayan a la par con nosotros. A ver, los jóvenes que recién ingresaron, yo les voy a compartir en este momento en Mando al mi chat, chat. es el código, ¿verdad? Sí, aquí en el chat, para los que recién ingresaron, para quienes recién ingresaron, les estoy compartiendo un enlace. Es el enlace de la página Live Worksheets. ¿Sí? Denle clic, por favor, a ese enlace. Ingresen a la página. ¿Sí? Van ustedes a ingresar a la página. Van a dar clic. Una vez que han ingresado, por favor, diríjanse. Miren en la parte superior. Miren en la parte superior. Izquierda, tengo yo dislexia con la izquierda y derecha, entonces tengo que pensarlo dos veces. Izquierda, parte superior, izquierda, su izquierda, no la mía. Mire que en la parte superior izquierda dice acceso a alumnos. Dele clic, por favor, donde dice acceso a alumnos. Ok. Vuelvo a compartir el enlace en el chat de Zoom, ya que le estamos dando la bienvenida a los demás estudiantes. He compartido un enlace aquí en el chat de Zoom para los que recién llegaron. Denle clic, por favor. Vamos a ingresar a una página llamada Live Worksheets. Es una plataforma online gratuita en la cual vamos a estar trabajando durante todo el semestre. ¿Sí? Denle clic, por favor, una vez que ya estén dentro de la página de Live Worksheets, diríjase a la parte superior izquierda, diríjase a la parte superior izquierda y aquí donde dice acceso a alumnos, donde dice acceso a alumnos, denle clic, por favor. Una vez que usted da clic en acceso a alumnos, los va a redirigir a esta opción donde dice identificación de alumno, de alumna, y le está pidiendo un usuario y una contraseña. Usted no tiene usuario ni contraseña. Entonces usted va a registrarse como alumno. Registrarse como alumno.
Profe, disculpe, yo ya mandé para que me pueda aprobar como alumno. Ya, perfecto. Entonces, aquí en el código del grupo ingresamos el código que yo compartí en el chat para aquellos que todavía no se los vuelvo a compartir. ¿Sí? Hay algunos de los que ya se inscribieron, chévere, ya los voy a aceptar. Ahorita les vuelvo a compartir aquí en el chat el código que tienen que ingresar en este momento, en este espacio. Entonces, revisen el chat de Zoom. Ahí está el código del grupo. ¿Sí? Código del grupo, que es la letra Y, B, P, T, T, X, B, 9, E. Presionen enviar. Entonces, ahora usted va a crear aquí su perfil usuario. Ponga ahí un. Si puede su nombre sin espacio, porque no le acepta espacio. Por ejemplo, en mi caso, yo, Daniel Pozo unido. Angie Mendoza todo unido. No se pongan chiquitita, preciosa, chiquitita, porque después yo no sé de quién son los dieces de quién son esos pocos de 10 que han sacado en la plataforma. ¿Quién será? Porque me ponen tu chinito, preciosito, forever, amigui. Y un poco de cosas que después no sé de quién es ese perfil. Entonces cree una contraseña que no se le olvide, así como usted no se olvida de su ex, ponga la contraseña tampoco que no se le olvide, por favor. Repita la contraseña, nombre completo, ahí sí le acepto espacio. Nombre completo, Daniel Rafael Pozumiel, es mi ejemplo, usted tiene que poner su nombre completo. Un email a sí mismo, que sea como su ex, que no lo olvida, que no le olvida, para que después no tenga problemas en un caso de que se olvide la contraseña, necesite recuperar la cuenta. Si no se acuerda de su email y de su contraseña, es difícil. Entonces, anótelo en la pared ahorita si es posible, para que no se le olvide. Harris, recién leo el chat, ya le voy a ayudar con el código de la clase. Deme. Claro, muchas gracias. Y también para que ya me apruebe, porque ahorita quise entrar de nuevo a la página y me salió que aún no me ha aprobado. Ya, sí. Tengo mi mismo nombre, solo que le añadí el 23 al final porque me lo pedía la propia página. Ya luego le Ya. cambio si tuvo opción. Perfecto. Wellington, dígame. Profesor, apruébeme, ya le envié para que me apruebe. Ya les voy a probar. Ya les voy a probar. Los demás, díganme si ya pudieron ingresar sin problemas. Denme un segundo, chicos.
Ok, jóvenes, los demás pudieron ingresar, ¿tienen algún inconveniente? Coméntenme. Erika. Ingeniero, buenas noches. Pasa Buenas que noches. yo recién me conecto, Ya. entonces no, por favor, si en breve me podría explicar Ya, yo cómo le es vuelvo a el asunto explicar. de la creación del usuario. Ya, perfecto, ya le vuelvo a explicar. Buenas noches. A mí no me ha aprobado, todavía no puedo ingresar. Ya, aquí tengo a Alexandra Cox. Alexandra Ajá. Ox, Ox, Ángel Cox, Cox. Magallanes, sí, yo sé que es Ox. Ángel Magallanes, Angie Mendoza, Carreño Alvarado, Harris Lucín, Wellington Germán Peralta. Tengo dos, cuatro, seis estudiantes. Aceptar todos. María Cristina, bienvenida. María Cristina Zambrano, aceptada. Listo, ya vamos a entonces. Vuelvo a explicar, voy a compartirle nuevamente a la compañera, a los compañeros que recién ingresaron. A ver, un ratito, copiar el enlace. Ok, aquí en el chat, los jóvenes que recién ingresaron, ya les pasé ahorita el enlace, ¿sí? Háganle clic a ese enlace, por favor. Ingresen a la plataforma de Live Worksheet. Plataforma online gratuita, vamos a crear el perfil. ¿Sí? Una vez que ingresó a ese perfil, perdón, a ese link, vayas a la parte superior izquierda, miren la parte superior izquierda, arriba, a su lado izquierdo, mire que dice acceso a alumnos. Dice acceso a alumnos. Dele clic donde dice acceso a alumnos. Le va a pedir un usuario y una contraseña, porque aquí donde dice identificación de alumno, alumno, usuario, contraseña. Entonces usted no tiene todavía un usuario y una contraseña. Registrarse como alumno. Dele clic en registrarse como alumno. Ahora le va a pedir un código de grupo. Le va a pedir un código de grupo. Aquí ingrese el código también que le pasaba en el chat. YBPTTTXB9E. Envíe. Ahora le va a pedir que llene, que complete un formulario usuario. Ya le digo, es un nombre de usuario cualquiera que vaya todo unido. Si es de preferencia su nombre, para saber rápidamente reconocer su perfil. Contraseña. Una que no se le olvide, repita la contraseña, nombre completo, ahí sí van sus nombres completos, y un email, así mismo con el que usted vaya a trabajar, que no se le olvide. Regístrese y me avisa para aceptarle, porque le va a salir un mensaje de que el docente tiene que aceptarle en el grupo. Voy a revisar mis alumnos, no tengo todavía nadie pendiente de aceptar. El grupo se llama Primero Contabilidad Nocturno. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben, chicos? Creo que hice algo mal. Creo que les pasé, claro, les pasé el código equivocado. Profesor, porque no me sale nada, solo me sale esperar un cuaderno. Sí, les he pasado el código de un curso de inglés que yo tenía ahora en el parcial pasado. Perdón, chicos, les voy a compartir para todos, ¿ya? Para todos les voy a compartir el código correcto, ¿sí? Pero alguien no va a decir A ver, aquí, invitar alumnos, copiar. Copiar aquí en el chat. Aquí en el chat, control V. Ya, ahora sí. Ese es el código correcto. Hagan de nuevo el proceso y por favor, por favor, en registrarse como alumno. Código del grupo y pongan ahí
el código J0C749RNU6. Belén, si entro a la plataforma Live Worksheet. Belén Salamero. Es que voy a ingresar, es que voy a ingresar. Recién va a ingresar, ya, mire. Tiene que no, las actividades. OJ. Es que vamos a crear un perfil en una plataforma nueva. Es una plataforma de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí en el chat, Belén, te comparto. A ver, aquí en el chat te comparto la... Vamos a cerrar esto. Profe, para que ya me acepte, por favor. Con el nuevo código que le pasé, se inscribió, Miss. Sí, con el nuevo código ya, que mandó aquí al chat. Belén Salamea, Miss Belén, ya le compartí aquí en el chat el enlace para que ingrese a Live Worksheet. Ingrese, por favor, a esa página. Ok, una vez que estás adentro, Belén, te vas a la parte, aquí en la parte superior donde dice acceso a alumnos. Dale clic donde dice acceso a alumnos. Te va a pedir un usuario y una contraseña, todavía no la tienes. Te vas a la parte aquí donde dice registrarse como alumno. ¿Sí ves la opción? Registrarse como alumno. Dele clic en registrarse como alumno. Le pide el código de grupo. El código es el que les pasé aquí en el chat. Es el código que usted me preguntó que dónde va ese código. Aquí va el código. Código de grupo. Enviar y ahí complete los datos. Complete los datos que le pide. Y de ahí me avisa para aceptarla, porque le va al final a salir un mensaje de que el profesor tiene que aceptarlo. Entonces aquí, Angie Mendoza, aceptada. Ángel Magallanes, aceptado. Carreño Alvarado, Nayeli, aceptada. Muy bien. Cabrera, Salamea, muy bien. Los demás, por favor, se van. Ya también les va a salir de que no tienen todavía cuaderno asignado, ¿cierto? Todavía no tienen cuaderno asignado, va a salir. Entonces ya les he de asignar en su debido momento de en la actualidad, pues ya tienen en la plataforma asignadas las tareas. Wellington, diga. Profe, acépteme, ya ingresé ya. De nuevo. Ahorita voy por allá. Profe, ya para que también me pueda aprobar la solicitud. Ya. Alexandra Cox, Claribel Lúas, Harry Lucín y Wellington Peralta. Muy bien. Ok, chicos. Mientras, a ver, déjenme leer el chat. ¿Cuál es el código del grupo? Recién me conecto. George, ¿ya tienes el código? Todavía no. Todavía no lo tengo, maestro, recién veo. Sí, ingresa al grupo. Bienvenido, casi no llega, doctor. Aquí les paso el código. Ya. J0. Ya. Ya te paso ahorita, Harry, el código del grupo para que vayas entrando a. Para que vayas ingresando a. Aquí está, código de clase. Voy a pasar el enlace, ya.
copiar vínculo de invitación a la clase. Harris lo comparte para todos igual. Aquí lo voy a compartir. Control B. Ahí está el enlace para que se una a Classroom, aquellos que no vinieron a la clase anterior, para que estén al tanto de las actividades que estamos trabajando. Gracias, profe. De nada. Vamos a ver quién más hay que aceptarle. Claro, Erika, todavía no tienes cuadernos, no te preocupes, que ya te van a llegar todos los cuadernos necesarios. Numerable y aceptada. María Cristina Zambrano también. Ok, mientras se siguen uniendo los que falten, yo les voy a compartir en este momento un enlace para que puedan descargar la diapositiva que vamos a leer el día de hoy. Ustedes se van a ubicar desde la diapositiva 4, ¿sí? Desde la diapositiva 4. Comparto bien en el chat. Descarguen, por favor, esta diapositiva. Control B. Desde la diapositiva 4, en adelante, vamos a leer, ¿sí? La reunión ya mismo se termina. Saben que nos volvemos a conectar. Vayan descargando la diapositiva y con esta diapositiva, mientras la leemos, vamos a resolver las actividades asignadas para el día de hoy. Entonces, miren aquí en la semana anterior estuvimos realizando un Padlet donde ustedes me expresaron lo que entendieron por metodología de la investigación, ¿cierto? Entonces, el compañero Morán, usted tiene que dar clic aquí dentro del Padlet para que ahí me deje el comentario de lo que es para usted metodología de la investigación, tal y como sus compañeros lo han hecho. Por ejemplo, aquí tengo un anónimo, no sé quién será, no le voy a poder poner la actividad, tienen que dejar su nombre para, bueno, algunos sí lo han puesto, por ejemplo, Yarixa sí ha puesto su nombre, aquí vamos viendo. Profe, ajá. El mío es el primero, que me voy a poner el nombre. Ya, trate de editarlo y ponerle el nombre, ¿ya? Sí. Aquí es donde yo voy a estar leyendo sus comments, ¿ok? Entonces, eso fue la semana anterior que estuvimos trabajando ese Padlet. También estuvimos realizando un Mentimeter donde ustedes, yo les pedí tres palabras que vinieran a su mente, que resumieran la clase que tuvimos. Adicional, pues aquí están los videos, para aquellos que no pudieron venir la clase anterior, ahí están los videos subidos para que puedan chequear cualquier cosa que tengan alguna duda. Consecuentemente, el día de hoy, pues les publiqué ¿qué pasó? Les he publicado investigación y enfoques cuantitativos y cualitativos. Entonces aquí está escrito: nos inscribiremos en la plataforma Live Worksheet, en la cual estaremos autoevaluando nuestros conocimientos y actuando en clases como proceso de desarrollo de la misma. Algunas actividades serán cualitativas y otras cuantitativas. Lo más importante es conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en cuanto al contexto de la clase, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con algunas actividades serán cualitativas y otras cuantitativas? ¿Quién me lo explica? ¿Quién tiene una idea clara? Unas serán cuantitativas y otras serán cualitativas. ¿A qué me refiero con aquello? Quiere decir que las cualitativas, pues vamos a estar nosotros haciendo un seguimiento de nuestras cualidades que vamos a ir adquiriendo durante los procesos cognitivos, ¿no? Durante las clases. Eso es un proceso cognitivo. Durante las clases lo que vamos aprendiendo, entonces vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando nuestras cualidades. No tiene un valor. Simplemente es para ver dónde estoy fallando y poder yo mejorar. Eso se refiere a lo cualitativo, pero a lo cuantitativo, ahí sí. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos una actividad cualitativa que no es calificada, más sin embargo yo lo tomo como actuación en clases, y hay una cuantitativa que es así, lo que usted saque es lo que va en, lo que va en,
su libreta, digámoslo así, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a empezar con la lectura. Primero vamos a empezar con la lectura del PDF. Vamos a tomarnos 20 minutos, ¿sí? Vamos a regresar a las 8:40. Vamos regresando a las 8:40, tomémonos 20 minutos para ir leyendo despacio y después juntos vamos realizando las dos actividades de los Life Worship. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido? No puedo entrar, no puedo entrar a... Me pide que corrija mi correo, pero lo estoy corrigiendo y me sale que no coincide. No puedo entrar a la... ¿Y no tiene otro correo para que se inscriba nuevamente? No, solo ese es el único. Si puede, hágase otro rapidito ahorita para que esté a la par con nosotros, ¿sí? Aceptado Murán y aceptado Henry. Ok. Listo, chicos. 8:40, nos conectamos nuevamente.